esta es la fortuna que pagaría Cristian Nodal por borrarse los tatuajes de su cara. Cristian Nodal expresó sus planes para eliminar los tatuajes de su rostro, con el objetivo de que su bebé conozca su rostro al natural. Hace unas semanas, el cantante regional mexicano Cristian Nodal y su novia, la rapera argentina Cazzu, sorprendieron a sus fans al revelar que estaban a la espera de su primer hijo y con quien debutarán en el mundo de los padres. Nodal y Cazzu ya están preparando para darle la bienvenida a su futura hija o hijo. Y entre los tantos preparativos, el intérprete de Los Besos que te di tiene planeado borrarse algunos cuantos tatuajes. Hace unos días, en un encuentro con la prensa, Nodal expresó sus planes para eliminar los tatuajes de su rostro, con la finalidad de que su bebé conozca su rostro al natural. En estos momentos me estoy quitando los tatuajes de la cara. Es un proceso doloroso. Aunque me gustan los tatuajes, voy a abrir muy pronto un tattoo shop en Los Ángeles. Me gustaría que mi hija conozca mi cara, declaró Nodal. Asimismo, durante un programa de espectáculos en donde entrevistaron a un médico cirujano estético llamado David Jativa, aseguró que los tatuajes más difíciles de borrar son los que tienen colores neón o los que fungieron para tapar otros diseños porque hay dobles marcas de tinta, por lo que es posible que no se puedan remover del todo. Si miras, las fotos de Cristian Nodal tienen colores neón en la cara, colores muy vivos. Son mucho más difíciles. Es muy posible de que esos tatuajes no se puedan remover del todo, explicó el cirujano. En tanto, la reportera del programa de espectáculos señaló que todo el proceso será doloroso, complicado y costoso. El intérprete de botella tras botella tendrá que pagar una fortuna. El costo depende del número de sesiones y cada sesión de Los Ángeles oscila entre los $1,000 y $4,000. Es decir, entre $18,000 y $71,000 pesos mexicanos. Yo soy Araceli Robles y te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Aquí nomás la mejor FM 95.5.